El poder de la oscuridad no debe ser dispersado entre grandes masas, debe concentrarse en el par que merezcan el honor. La fuerza de los números es una trampa, una que ha atrapado a todos los grandes señores Sith de antes. Todos tenían academias, formaron ejércitos inmensos de seguidores oscuros y los desataron contra los Jedi, pero los sirvientes de la luz siempre prevalecieron, los mismos rasgos que los llevan a la grandeza individual, la constante ambición y el hambre insaciable de poder finalmente condeno a todos. Esa era la interminable paradoja de los Sith. Khan intentó resolverlo haciendo que todos fueran iguales en la hermandad, pero esto fue un error, porque si todos son iguales entonces todos son débiles. Los Sith deben ser liberados por un solo individuo, la encarnación de la fuerza, el odio y el poder del lado oscuro, pero si un poderoso Sith se levanta y toma el mando de Señor Oscuro, no podría mantenerlo, ya que los muchos aprendices se alzarían y lo derrocarían. Es inevitable, juntos muchos débiles son fuertes, pero forma de romper con el ciclo que arrastraba a los Sith en el fondo. Al principio pensó que era mejor que hubiera un único Lord Sith todopoderoso, ningún maestro, ningún aprendiz, solo un recipiente para el inmenso poder del lado oscuro, pero rápidamente descartó la idea. Incluso un Lord Oscuro languidecería y moriría, y todo su conocimiento se perdería. Si el líder se vuelve débil, otro debe alzarse y tomar el mando. Uno solo nunca funcionaría, pero si los Sith fueran exactamente dos, solo deben ser dos, ni más ni menos. Uno que encarne el poder y otro que lo anhele la regla de los dos.